yo pueda ejercer mi profesión en un almacén. Me parece una buena oportunidad de parte de ellos. Además ofrecen muchas oportunidades, no solo laborales, sino a nivel profesional y personal. ¿Qué expectativas tienes a futuro, de pronto a ser otro técnico, tecnólogo aquí, sí, claro, o profesionalizarte ya más adelante? Me gustaría ser el tecnólogo y seguir como profesional, ya que acá pues le brindan a uno mucho la oportunidad de salir adelante. Mi nombre es Carmen Piedras, estudio también operaciones comerciales. Me parece como es mi compañera una buena oportunidad que nos brindó el SENA. Salimos formados y ya como para ir a hacer la etapa productiva. Entonces, ¿qué más puedo decir? ¿Cómo te enteraste de estas opciones del SENA? ¿Recién terminaste el bachillerato o ya habías estudiado alguna otra cosa? Desde 2010 me gradué de bachillerato. No había tenido la oportunidad, siempre me escribía y no pasaba hasta que se me dio esa oportunidad, gracias a Dios, aquí con el SENA. Pienso estudiar la tecnología, casi me da la oportunidad. Buenas tardes, mi nombre es Deyanira Doria. Pues estoy estudiando lo mismo que mis compañeras, técnico en operaciones comerciales. Pues la oportunidad se me presentó porque me metí a internet y a mí me pareció como interesante, pues la verdad. Pues no es el tipo de carrera que yo quisiera estudiar, porque yo ya había estudiado en el SENA. En el SENA a mí me pareció súper porque me apoyó mucho. Fuera de eso, pues da muchas oportunidades, ¿cierto? Y en el SENA, retoma que yo lo edito. Yo estudié en el SENA y a mí me pareció bueno, pero lo que pasa es que como yo estudié una carrera industrial, electricidad, instalaciones y mantenimiento, ahí sí fue un poquito, no sé si fue un error ni haber escogido esa carrera, pues porque no di mucho la oportunidad, no porque el SENA no la dé, porque el SENA lo apoyó mucho, sino por las oportunidades laborales por ser mujer. Pues ahora de pronto es como más fácil, más siempre hay cierta discriminación para las mujeres, pero igual de pronto el patrocinio, aparte de que el SENA nos forma, tenemos el beneficio del patrocinio. Las empresas nos patrocinan desde que comenzamos en la etapa electiva, otras en la etapa productiva. Y de pronto eso es una gran ayuda, no solo eso, sino que el SENA tiene ciertos subsidios que le ayudan, digamos, al aprendiz, que de pronto no tiene las capacidades monetarias para estudiar. Entonces, ellos nos dan cierto beneficio para el transporte o para la alimentación. Son cosas que son valederas y que ayudan bastante de pronto para uno seguir estudiando, y mis perspectivas pues es seguir de pronto el tecnólogo o seguir estudiando otra carrera, pero que sea por el lado que yo estaba estudiando, pues, como electrónica. Este es técnico, dura un año, y dentro sí. De un año, ¿cómo se ven? ¿De pronto haciendo el tecnólogo, trabajando, ya poniendo en práctica? Para mi caso, a mí me gustaría seguir el tecnólogo. Pues sí, el mercadeo depende de cómo me vaya, de cómo vaya evolucionando y de las oportunidades que me preste el SENA, porque es que el SENA no es para todos, me refiero. Es también una lotería de entrar al SENA, porque no es toda la gente que entra. Qué rico que toda la gente que quisiera entrar al SENA pudiera, pero no todos pueden, porque son ciertas personas como afortunadas en estudiar en el SENA. Además que, seamos honestos, a veces en las empresas son como más elegidos la gente del SENA a nivel laboral que un mismo profesional. Eligen mucho a la gente técnica y tecnóloga del SENA. Es como lo básico, ¿no? ¿Tú cómo te ves dentro de un año haciendo otro tecnólogo? Sí, ya. Sí, claro, me gustaría seguir el tecnólogo y ejerciendo el técnico en la empresa. Dentro de un año pues me veo ya sí laborando. Si me dan la oportunidad, pues seguir estudiando el tecnólogo. Si me dan la oportunidad, acá en el SENA.
Buenas tardes, muchachos. ¿Alguno de ustedes me puede responder una muy sencilla pregunta? ¿Cuánto tiempo llevan ya estudiando aquí en el SENA? ¿Un mes? ¿Fue muy difícil ese proceso para entrar, para vincularse acá en un técnico, en un tecnólogo? No, fue muy sencillo, unas pruebas. ¿Les hicieron alguna entrevista? ¿Tuvieron que venir a alguna entrevista? ¿No? ¿Qué expectativas? Primero, pues quisiera que me contaran fuerte qué están estudiando y qué expectativas tienen de pronto hacia el área profesional y laboral. ¿Tú de pronto qué piensas después de que termines acá a profesionalizarte o ya entrar directamente de pronto a buscar un trabajo más estable? Estudiando. ¿Y vos? Seguir estudiando. Vale, muchachos, les agradezco. Muchachos, ¿les puedo hacer una pregunta? Buenas tardes. ¿Alguno me podría comentar si fue muy difícil el ingreso al SENA? ¿Cuánto tiempo llevan estudiando acá? 6-7 meses. ¿Y al principio, antes de este tiempo, fue muy difícil el proceso de ingreso? 2 meses. ¿Para poder entrar en la selección? ¿Le hicieron alguna entrevista, algunas pruebas? ¿Qué estudian actualmente? ¿Qué expectativas tienen con estos estudios que están haciendo para el futuro? ¿Piensan de pronto hacer otro tecnólogo? ¿Piensan que... ¿Qué de pronto provecho le quieren sacar a esto de pronto para laboralmente? Creo importante la parte financiera y de mercadeo. Pues me gustaría también, o sea, también es tener una carrera profesional. Y no, sí, lo que pensamos es que no lo había de mercadeo y de finanzas. ¿Qué expectativas tienes de pronto hacia el área profesional, de pronto obtener un título? Y sabiendo pues que el SENA capacita muy bien, incluso que a veces está por encima de universidades para tener alguna opción laboral. Yo obviamente quiero profesionalizarme. En mis planes está entrar en la parte política y trabajar con alguna embajada con el otro país. ¿Cuánto tiempo dura lo que estudian? 2 años. De práctica. Y después de esto, de pronto, ¿qué piensan hacer? ¿Hacer algún otro técnico, tecnólogo o tratar de profesionalizarse o ya entrar de pronto a alguna empresa? Muchachos, muchas gracias. Que tengan un muy buen día. Listo, vamos. ¿Qué piensas a futuro con la expectativa que estás estudiando acá en el SENA, profesionalizarte o entrar ya directamente al trabajo? ¿Cómo ha sido la expectativa que has tenido en los pocos meses que has estado acá en el SENA? Mi nombre es Manuel Fernando Triana, estudio análisis y desarrollo de sistemas. Lo que llevo aquí en el SENA, sobre lo que he aprendido, pues realmente es importante sobre el ámbito laboral. Me ha enseñado mucho a mí y a mis compañeros. Como ya tengo patrocinio, pues obviamente ya lo que se busca en el ámbito laboral y lo que están dando aquí es casi parecido a lo que estamos aprendiendo. Con respecto a la carrera profesional, pues pienso continuar y pagarme los estudios en la carrera profesional.